El plantel de la Florentina es un equipo joven que juega en la segunda división de Florencia de Mora, el cual está buscando quedar como primero en su grupo para poder llegar a la primera división. Esto con una base de jugadores entre 15 y 16 años del mismo distrito. Estamos a 9 puntos, hemos caído la primera fecha con el puntero que es la 22 de septiembre, pero hemos seguido avanzando, trabajando para poder lograr el objetivo que es este año ascender a primera división. La idea de la directiva en este 2015 fue desde un inicio realizar llamados a jóvenes talentos que puedan sudar la camiseta y mostrarse en este club. Hemos hecho convocatorias, hemos ido a los colegios, hemos tocado las puertas de algunas instituciones también que nos apoyen para poder formar este club y seguir avanzando y apoyando el deporte de lo que tanto lo necesita nuestro distrito, ¿no? A pesar de no contar con los mínimos recursos para desarrollarse en este deporte, ellos buscan salir adelante. Nosotros vamos a seguir trabajando, trabajamos en las noches con las precarias condiciones que tenemos, que es el campo, con la iluminación. En la noche no podemos ver, solamente los chicos se trabajan así a oscuras, tenemos que trabajar con, como se dice, con lo que hay, ¿no? Nosotros ahí le incentivamos a los muchachos, les enseñamos nuevas formas, valores, aparte que el club también es como un apoyo que le damos ahí, somos como una familia en todos. Nosotros lo que queremos a los muchachos es formarlos de una manera deportiva y también solidar integralmente a los muchachos.